Tiene tan solo 23 años de edad, ataja el mismo estilo de Manuel Neuer y es figura en Alianza Lima, y Juan Máximo Reynoso lo utilizaría en la selección peruana por encima de José Carvalho. Hablamos de Franco Sarabia. El guardameta blanquiazul anda pasando por un muy buen momento, y es que cuando todo el mundo pensaba que el titular a como dé lugar iba a ser Ángelo Campos por su tremendo desempeño durante las últimas dos temporadas, Guillermo Salas sorprendió y tomó la decisión de arrancar con el joven valor victoriano, quien obviamente ha sabido aprovechar dichas oportunidades al máximo, y el hincha grone lo sigue pidiendo como el uno principal del Dream Team. Aunque eso no es todo, porque durante las últimas horas se viene comentando en distintos medios deportivos locales que existe la gran posibilidad de que en un futuro cercano sea parte de la blanquirroja, ya que sus rendimientos deberán ser aprovechados sí o sí. Es cierto que ha sido convocado para el microciclo que ya está trabajando con miras a los próximos amistosos, pero el 18 de marzo conoceremos la lista oficial de los viajeros y realmente no sorprendería que el nombre de Sarabia sea una de las caras nuevas del cabezón. En cuanto a lo que va de la Liga 1, hay que mencionar que Franco Sarabia tan solo ha recibido un gol en los partidos que ha disputado Alianza Lima, y vaya que ha dejado muy buenas sensaciones con sus acciones. No solo se ha convertido en el titular dentro de la idea de juego del Chicho Salas, sino que también hemos podido apreciar el crecimiento que ha obtenido durante los últimos meses, y esto serviría para que pueda sumar su primera experiencia vistiendo la camiseta bicolor. Tengamos en cuenta que los habituales convocados siempre fueron José Carvalho y Carlos Cáceda, ni que hablar de Pedro Galese siendo el titular y capitán. Pero como bien dijo Juan Máximo Reynoso en su última conferencia de prensa, la idea de estos encuentros amistosos frente a Alemania y Marruecos es ver nuevas opciones y ampliar el nuevo universo de jugadores para el futuro, por lo que la presencia de elementos que nunca han sido llamados sería realmente novedoso. Es justamente en este contexto que el nombre de Franco Sarabia entra a tallar para bien en Videna. Mientras siga teniendo este gran rendimiento y se mantenga como el uno titular en el cuadro blanquiazul, su lugar en el equipo de todos podría ser aún más provechoso en un futuro. Quizás no tenga tanta prensa, y los nombres que más suenan desde hace algún tiempo sean los mismos de siempre, pero si nos referimos a rendimientos, tal y como le gusta al DT bicolor, está clarísimo que el arquero de 23 años merece al menos una oportunidad. Por el momento, solo queda esperar cómo se resolverá esta situación, y lo que espera el hincha de Alianza es ver que más jugadores de su actual plantel sean parte de la selección que realmente enfrentará a dos equipazos en los siguientes días, como lo son Alemania y Marruecos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Consideras que Franco Sarabia merece una oportunidad en la selección peruana en lugar de José Carvalho? Te leemos en los comentarios. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.